Amigos, yo soy Javier Mota y hoy estamos en San José, California, iniciando la última etapa de un evento que se llama Find New Roads con Chevrolet y el nuevo Camaro 2016. Este es un evento que inició en Detroit y salió en dos círculos a la inversa para tocar los 48 estados continentales de Estados Unidos y la mayor cantidad de ciudades en cada uno de ellos. Se han recorrido más de 5,000 millas, o vamos a completar 5,000 millas una vez que lleguemos a Los Ángeles, que es nuestra ruta desde aquí de San José en California, al sur de San Francisco, y llegaremos en el tercer día de la actividad a Los Ángeles, donde termina este evento Find New Roads con el Chevrolet Camaro 2016. Vamos a estar ocupando esta vez, por primera vez, esta nueva cámara que se llama la Osmo DJI, es la misma que hace los drones. Esta cámara es fabulosa porque tiene este sistema del gimbal para mantener una estabilidad total en el auto, una vez o en el auto o en cualquier parte donde estemos manejando, así que la vamos a utilizar. Tiene esta otra función, como pueden ver, que hace un selfie, entonces me puedo estar grabando a la vez que utilizo esta cámara. Ya sea caminando, manejando, ¿no? Porque es muy peligroso, sobre todo porque tenemos un auto con transmisión manual. Ahí está la otra función, lo toca una o dos veces el shooter y aparece esa función para mirar al frente. Ahí vemos la transmisión manual de este Chevrolet Camaro. También vamos equipados, obviamente, con un teléfono celular. El Chevrolet Camaro tiene la nueva funcionalidad de Apple CarPlay, así que todas las funciones que tenemos en el teléfono se van a desplegar automáticamente en la pantalla aquí del Camaro. Y por último tenemos la ueda del sistema OnStar de General Motors, de Chevrolet, con el cual vamos a ir encontrando la ruta que queremos seguir y el hotel donde nos queremos quedar. Así que va a ser una experiencia completa de lo que es no solo manejar un vehículo 2016 Chevrolet Camaro, sino la cantidad de tecnología y servicios adicionales que se pueden disfrutar en este tipo de vehículos. Así que empezamos aquí esta aventura con Chevrolet Camaro Find New Roads 2016 de San José, California a Los Ángeles, pero no vamos a ir la ruta directa como todo mundo podría pensar a través de la costa, de las carreteras de la costa del Pacífico, sino que vamos a ir un poco más hacia el este. Vamos al Parque Nacional de Yosemite. El plan es pasar la noche en Fresno y después, en el tercer día de actividades, llegar a Los Ángeles, California. Así que aquí vamos. Empezamos la ruta y vamos ahora por una highway y vamos al Yosemite National Park. Al frente tenemos a nuestro amigo Carl Bauer y vamos a usar el sistema OnStar para... Connecting to OnStar. Para obtener las direcciones correctas a ir al Yosemite National Park. This call may be recorded for quality purposes. Thanks for calling OnStar. This is Brad. How can I help you on your Find New Roads trip? Good morning. How are you, Brad? Thank you. We just started here in San Jose, and we plan to go to Yosemite National Park. So can you send me directions for that? Yosemite National Park. I'd be happy to look that up for you. Thank you. Is that, excuse me, I'm sorry, is Yosemite a city or is that? Well, it's just the national park, the general entrance to the park. Yosemite National Park. I'd be happy to look that up for you. Let me see here. That's in California, right? Correct. All right, I found Yosemite National Park, located 9013 Village Drive in Yosemite National Park, California. And when you keep pressing down with the blue OnStar button, I show that you're approximately 186 miles away from there. Okay. All right, I've set you around. Are there any more questions, sir? Not for now. I'll call you guys later to set up a hotel for tonight, but for now, that's it. Perfect.
All right, if there's nothing else, but a pleasure help today. Thank you for using OnStar, and please drive safely. We will, thank you. Directions are now sent to your vehicle. Bueno, ahí tienen, así de fácil se logra conseguir las... Your route includes the toll road, 9013. Village Drive is 185 miles and 3 hours 50 minutes away. Continue on I-680 North for 28 miles, then take exit 30 on the right for I-580 East. Bueno, así de fácil se obtienen las direcciones o cualquier otro tipo de información, incluyendo, como escucharon ahí, la posibilidad de reservar un hotel para pasar la noche hoy en que el plan es ir a Fresno, en California, también aquí. Así que el sistema OnStar, se aprieta un botón, te conectas, hablas con una persona en vivo, no con una máquina, y te mandan cualquier tipo de información que necesites. Así que continuamos por ahora aquí el viaje hacia el Yosemite National Park aquí en California. Find New Roads con el Chevrolet Camaro 2016. Bueno, seguimos aquí con la prueba del Camaro 2016 y voy a hablar un poco de la pantalla y los sistemas, toda la tecnología que tiene este auto. Como decíamos al principio, esta tiene el Auto CarPlay, que cada vez que lo uso me gusta más. La integración completa de los iconos del teléfono celular. Podemos ir directamente a la navegación, que ya tengo la ruta programada aquí, y es exactamente la misma, el mismo interfaz al que estoy acostumbrado con el propio teléfono, así que muy fácil. Si volvemos acá, puedo ir a... Hay algunas funciones del CarPlay que funcionan en la pantalla, como son mensajes de texto, pero por voz. Obviamente no funcionan las aplicaciones de video, de otras cosas que nos pueden distraer de lo que es la conducción, la atención a estar manejando el vehículo. Así que algunas funciones del teléfono están deshabilitadas, pero esto es por la seguridad. Otra cosa que me gusta mucho de este auto es el diseño interior. Miren qué ingenioso es el sistema del aire acondicionado para subir o bajar la temperatura aquí, y la velocidad de los ventiladores están dentro de la misma salida de aire, algo que me parece realmente muy ingenioso, y también reduce mucho la cantidad de botones que hay en toda la consola. Como pueden ver, apenas unos 6, 7 acá, 4 más aquí para el control general del sistema de navegación, y ya eso es todo. Aquí tenemos los modos de manejo, que es siempre el manual, Comfort Sport, el freno electrónico para estacionar, y el tomacorriente estilo de los encendedores de cigarrillos, aunque ya prácticamente nadie fuma en los autos hoy día. Así que entre el diseño muy simplificado, el panel de instrumentos acá al frente también muy fácil de leer, mucha información muy útil disponible en todo momento, y bueno, la transmisión automática, y bueno, la transmisión manual, que realmente es un placer usarla en este vehículo. Así que seguimos, estamos manejando de oeste al este aquí en California, y vamos hacia el Yosemite National Park, y como pueden ver ya empieza a verse el diferente paisaje aquí, todavía muy seco. California está pasando por una gran sequía, bueno, se puede ver por todas partes. Ahí al frente, como dije al principio, también tenemos a nuestro compañero Carl Bauer, que está manejando el Camaro SS con el motor V8 y la transmisión automática. Más tarde vamos a cambiar de vehículo para poder experimentar los dos. Así que seguimos la experiencia de Find New Roads con el Camaro 2016 aquí en California. Ya entramos a la
Yosemite National Park, espectacular las vistas. Estamos ahora aquí en mediados de noviembre, han caído algunas nieves como pueden ver, pero hoy por suerte tenemos un día espectacular con mucho sol, no hace nada de frío afuera. De hecho, bueno, hace un poco de frío, pero no para congelarse, digamos. Y realmente ha valido la pena manejar desde San José a este maravilloso lugar. Son unas 3 horas, no fue nada pesado en realidad. El Camaro, nuevo, el Camaro 2016, totalmente rediseñado, tiene más de 200 libras de reducción en el peso y con la transmisión manual de 6 cambios, realmente disfrutamos mucho manejarlo, sobre todo en la subida aquí a este parque, porque había muchas curvas y realmente fue un placer manejarlo en esas condiciones. Así que seguimos aquí en esta gran aventura con Chevrolet. Yosemite National Park, tuvimos una elevación máxima de un poco más de 6.000 pies de altura y ahora ya en pleno descenso, y esto ha servido, esta carretera nos ha servido perfectamente para probar el gran manejo que tiene este Camaro, la caja de cambios manual, la suspensión, realmente se nota que es un auto deportivo, el ruido del motor, el escape. Y una carretera perfecta para probarlo, muchas curvas. Esto es como estar esquiando en descenso, porque vamos en un slalom aquí constante. Muy divertida esta carretera. Salimos de San José, en California, San José, para los que no lo ubican, está a unas 40 millas al sur de San Francisco, y de ahí viajamos prácticamente hacia el este, casi con la frontera con el estado de Nevada. Llegamos al Parque Nacional de Yosemite, ahí viajamos un poco hacia el sur, y ahora estamos otra vez yendo un poco hacia el oeste, a Fresno. Y aquí en Fresno es donde vamos a pasar la noche. Hemos manejado aproximadamente unas 400 millas. Y como decía, este es el Camaro 2016 con la transmisión manual. Y a pesar de que ha sido un viaje largo, realmente es muy cómodo el vehículo para manejarlo durante viajes largos como este que acabamos de hacer. Y se disfruta mucho, como vieron ahí en las montañas, ahí en el Yosemite National Park. Así que vamos a llegar al hotel que reservamos a través del sistema OnStar. Nos guiamos a través también de la navegación que nos enviaron la dirección ahí, y también estuvimos utilizando el Apple CarPlay, que lo tenemos acá en la pantalla. Realmente un auto fantástico por no solo el diseño. Tenemos mucha gente que lo está viendo por primera vez aquí en las calles y carreteras y nos dan el thumbs up, les gusta mucho este auto porque es un auto sin duda uno de los más populares de Chevrolet. Así que un éxito total esta primera jornada en Fine New Roads con el Camaro 2016 aquí en California.